noveno mes del año, que la alegría se siembre, porque ya empiezan los meses, los que terminan en hembre. Septiembre, octubre, noviembre, ya van tomando su vuelo, y desde ya sí sentimos un rico olor a buñuelo. Puede ser. Se adelantó. Sí. Se adelantó. En esa época le gusta a usted mucho, ¿no? Sí, claro. La Navidad. No, maravilloso. Es que ya se sienten los vientos decembrinos, ya. Yo ya le quité la sábana al árbol de Navidad, ya prácticamente está eso listo. El pesebre, pues le digo que simplemente fue parar unas cuantas ovejitas y ya, de una vez. Sí, hermano, porque es que no, eso es muy cortico. Entonces, sí, se va muy rápido. Andreita, sí, Jorge, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pero justo en este momento, buenas tardes, porque como ven nuestros televidentes, hoy estamos también unos reflectores muy potentes. Parece de día. En serio, la tecnología, estamos en la tarde, pero la nos alegra mucho encontrarnos con ustedes en nuestro horario habitual y les damos la bienvenida porque les tenemos muchas historias positivas para contarles. Claro que sí, el agradecimiento es para ustedes por cumplir esta cita con nosotros de todos los jueves por Telemedellín. Cada 8 días que estamos con ustedes para contarles historias positivas, lo que están haciendo las comunidades para que cada uno de sus territorios sean un mejor vividero, claro, como se dice, pero también esa labor de la administración municipal en conjunto con cada uno de esos territorios para que las cosas sigan fluyendo, para que sea cada vez mejor. Ejemplo de eso es lo que tenemos hoy, el plato principal en Soy Medellín, temas sociales de mucho interés, de mucha importancia, como parceros y el concurso Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete. Prevención desde lo social, prevención en trabajo conjunto, la Alcaldía de Medellín y la comunidad. Desde los menores a los mayores se va haciendo un trabajo articulado, pues precisamente para que todos los habitantes de la ciudad tengan un mejor bienestar. Hombre, un llamado de atención con mucho respeto, mucho cariño. Cuidemos los montes. Medellín tiene el 70% de su territorio verde, rural. Verde, rural. Sí. Hombre, y unos inescrupulosos, unos desadaptados, pues van prendiendo, porque eso sí, sabemos que a veces el calor puede provocar incendios por el mismo descuido de los que dejan botellas, cuscas y todo, pero ya meterle candela a unos montes que son del disfrute de toda la, sí, la ciudadanía, además que hay mucha fauna silvestre que vive ahí, que uno no la ve en el día, pero en la noche salen. Entonces, hombre, si usted frecuenta el Cerro de las Tres Cruces, hacer deporte, y si ve a alguien, en vez de tomarse la selfie, ve a alguien prendiendo, tómele foto, denuncie en forma anónima, que la policía o el DAGRE tomarán cartas en el asunto. Oiga, todo el rechazo para esas acciones, y miren que lo que ha dicho el DAGRE y en las investigaciones de los últimos días con los más recientes incendios, la mayoría de ellos, el 97% de ellos, han ocurrido gracias a manos criminales, y esos criminales tienen que ser denunciados. Todos como sociedad tenemos el deber de denunciar este tipo de situaciones, y estamos viendo que está pasando algo, como lo dice Caneca, con nuestros montes, con nuestras zonas verdes, que están prácticamente prendiéndole fuego, porque sí, sí, ¿cierto? Un juego de pirómanos ahí extraño que no entendemos. Ay. Y que rechazamos con toda la contundencia, y ojo, mire que ya hay castigos. Sí, claro. Lo que pasó con el Cerro de Tres Cruces, hay 3 menores de edad prendidos por esta situación y seguramente tendrán que responder ante las autoridades. Que fácilmente pudieron haber estado también prendidos porque las llamas lograron una dimensión que ya estaba afectando el bosque y estaba en peligro, sí, algunas urbanizaciones. Entonces, el llamado para eso. Pero hubo algo muy positivo, y usted sabe que fue ese concierto de la juventud. ¿Cómo le pareció a usted que le gusta todos esos géneros en el estadio Atanasio Girardot? Todos los jóvenes, qué buen comportamiento. Fue algo bonito, muy bonito, muy interesante. Y de verdad que estas son acciones que hacen que los jóvenes se unan. Que los jóvenes no hay que quitar ese estigma de que el joven es a toda hora, pues, el delincuente. El potencial criminal, sí, pues, sí, exactamente. No, para pero nada. Viene otro superconcierto, el de Karol G. Exacto. Que va a ser este sábado, también con invitación abierta a todos los jóvenes. Karol G, pues, es una de las figuras más importantes de la música en este momento en el mundo. Y por supuesto en el género de la música urbana, ha sido una mujer pionera. Usted me hizo acordar de algo tan interesante. Precisamente hoy el alcalde de Medellín estuvo hablando de economía naranja en la ciudad. La próxima semana se va a empezar a hacer ese congreso de economía naranja aquí en la ciudad de Medellín.
Y hablando de música, uno de los potenciales o claros ejemplos de economía naranja en Medellín tiene que ver con el género urbano, con la música urbana, claro. Porque lo decía el viceministro hoy, en el top de reproducciones a nivel mundial, en el top 10, entre los 5 primeros hay artistas urbanos. Y de esos 5 artistas urbanos, 3 son de Medellín. Se hacen aquí en Medellín, pero es que en Colombia, ya sea medellinense o ya sea extranjero que vino a producir su música a Medellín. Somos potencia en economía naranja en música género urbano. Productores de videos, además también, lo que usted dice, muchos de esos artistas puertorriqueños vienen a hacer sus videos aquí, todas sus producciones, y bueno, ni qué decir de J Balvin y Maluma, que son dos de las grandes estrellas mundiales, y bueno, Karol G, que es nuestro gran orgullo, que también representa el talento femenino, pues entonces ella va a donar esa presentación y va a acompañar a todos los jóvenes de Medellín, también con invitación del alcalde. Anunciaron también relacionado con el tema artista y cultural, pues la intervención del Cerro Nutibara, donde está el pueblito paisa, y de un importante icono como es el Teatro Carlos Vieco. Ay, que le va a hacer una intervención. Eso va a quedar bien, bien, como dicen ustedes, los pelados, bien bacano. Se van a poder presentar artistas de todos los géneros, y claro, es que sí, el referente de ciudad de los más importantes es el Cerro Nutibara, el pueblito paisa, y se le va a trabajar. El alcalde anunció ya una importante inversión y la intervención, pues. Ojalá que de aquí a diciembre ya esté todo listo. Bueno, a Andrea se le iluminaron los ojitos. Por allí pasó alguien y se iluminaron los ojitos. Claro. Después les voy a contar quién. Felipe G. Felipe G. JF. Vamos entonces a empezar de una vez. Esto se llama Soy Medellín. De nuevo, bienvenidos. Nos gusta mucho que estén con nosotros. Adultos comprendan que el cuerpo no es un juguete, por eso los niños dicen: con mi cuerpo nadie se mete. Uy, qué bonito, le siguió el ritmo a la canción que nos gustó tanto. La canción del karaoke de la campaña, con mi cuerpo nadie se mete. Está muy chévere. Muy bien, Caneca, hombre. Mire que se lo pedimos aquí mientras veíamos el video, a ver si es capaz de seguir el ritmo. Vamos a ver qué trovador tenemos. Y sí. Lo felicito, señor. Yo cada vez estuviste a la altura, de verdad. Pero bueno, no, lo que queremos comentar es, por supuesto, acerca de esta campaña, con mi cuerpo nadie se mete. Ahí veíamos, pues, esa
publicidad, ese jingle bonito que hasta le estaba diciendo a Jorge que lo quiero tener para mí, para tenerlo ya lo estoy en mi casa, ¿sabe, para mi niño? Y además de jingle o jingle, esto es un karaoke. Claro, que los niños se van aprendiendo y eso se va interiorizando, porque la pretensión de la alcaldía de Medellín, el despacho de la primera dama y la estrategia Tejiendo Hogares es que los niños vayan siendo más conscientes y cada vez vayan estando más protegidos, y que el adulto sepa que los niños son parte fundamental de la sociedad y que no se debe ni abusar, ni explotar, ni que venga yo le doy unos dulcecitos y usted déjese tocar aquí. No, para nada. Entonces, el llamado es a que usted, tío, abuelo, profesor, vecino, si ve algún acto anómalo con un menor de edad, inmediatamente denuncie. Porque uno dice, no, ya tiene 14 añitos, ya eso ya es consciente. No, no, todavía sigue siendo menor de edad y ahí puede todavía haber abuso. Y no porque cumpla 18 años ya no va a haber abuso. Sí, no, hay que ponernos la capa. Todos nos tenemos que poner la capa. Tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, de cualquier situación que pueda presentarse en torno a esto, al tema del abuso. Y ojo, a poner mucho cuidado a esas señales, ¿cierto? Que el niño dijo, que el niño contó, que está diciendo esto, no lo ignore, en serio. Preste la atención. O que cambia el comportamiento, denuncie, se queda callado. Todo en el niño cambia, sí. O la mirada triste. Y como dicen por ahí, los niños no dicen mentiras. Exacto. Si lo está diciendo es por algo, entonces hay que prestarle mucha atención. Y es la tarea y la misión de todos, proteger y cuidar a nuestros niños y niñas. Y esta estrategia, Andrea, tuvo un concurso. Con mi cuerpo nadie se mete en instituciones educativas. De eso vamos a hablar. Claro. Eso fue bien interesante porque se empoderaron estos muchachos. Le digo que éxito, sí. Éxito total. Y nos gusta mucho tenerlos hoy en Soy Medellín. Ellos son Tatiana Duque Montoya, estudiante de la institución educativa Tatiana. Samuel Barrientos. Hola, ¿no? Tatiana, bienvenida. Gracias. Todos estos chicos son estudiantes de la misma institución, Samuel Barrientos Restrepo. También está Jonathan Monroy Galeano. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Jonathan, adelante, estás en tu casa. ¿Bien o qué? También está Joan Chavarriaga López. Joan, ¿cómo estás, Joan? Bienvenido a Soy Medellín. Bienvenido, Joan. Gracias por estar aquí. Te lo conozco yo el que viene. Sí. Sí, claro. Luis David Holguín. Luis David Holguín, sí. Hola, Luis David. Hombre, Luis Holguín. ¿Qué va, Luis? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Sí lo conocías o no? Sí, claro. ¿Así? Claro. Nos vimos ayer. Me hizo reír mucho ayer. ¿Ah, sí? Me hizo reír mucho ayer. Qué maravilla. Enseguida nos cuenta más. Y también está con nosotros Kevin Ruiz. Él es líder de este programa llamado El Líder Sos Vos, que también es una iniciativa muy chévere en nuestra ciudad. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, qué bueno que estén hoy con nosotros. Bueno, primero empecemos contando en qué consistió ese concurso de Con mi cuerpo nadie se mete y por qué ustedes son los más autorizados para hablar de ese tema. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Con mi cuerpo nadie se mete fue una estrategia que se hizo desde el despacho de la primera dama de nuestra ciudad y con el líder Sos Vos, el cual consistía contra el abuso sexual infantil, sí. En donde hablábamos y teníamos como presente hacer una campaña en donde todos los estudiantes de la institución educativa se hicieran como un empoderamiento donde pudieran conocer cuáles eran las circunstancias para que nosotros pudiéramos conocer cuáles eran los diferentes abusos que pueden tener nuestros niños y también nosotros los adolescentes. Oiga, es una campaña muy fuerte, con mucha potencia, liderada desde ese programa que tiene el despacho de la primera dama, Tejiendo Hogares, y eso que vos decís es muy interesante y muy importante porque todo el mundo piensa que los abusos en contra de los niños siempre van encaminados, digamos, al contacto físico, y no. Hay otra serie de abusos que ustedes identificaron muy bien, abusos digitales, por ejemplo, claro. A través de plataformas digitales, a través del celular, a través de internet. Por ahí también nuestros niños son víctimas. ¿Ustedes cómo hicieron para identificar también precisamente ese tipo de abusos y cuál fue la propuesta y por qué ustedes se volvieron, digamos así, siendo tan jóvenes, voz autorizada para hablar de prevención? Realmente quisimos como más que todo presentarlo por medio de lo digital, porque es que más que todo eso va desde la casa. Los padres posiblemente en algunos casos son los que son abusados, los padres, abusadores. Sí, son los abusadores de los hijos. Entonces, ¿por qué no mostrar desde un diseño en el que los papás capten qué están haciendo mal?
y con los niños, haciendo recreaciones, actividades, porque realmente como están tan pequeños no nos van a entender tan fácilmente. Entonces decidimos por qué no hacer como unas actividades como, por decir, la vacunación. Esa vacunación era como, pues, obviamente no es real, uh-huh. es algo falso, pero... Simbólico. Y era de que los niños le decíamos, bueno, te vacunamos contra el abuso, uh-huh. te vacunamos contra el miedo de decir no. Uh-huh. Y bueno, y más vacunaciones para que ellos fueran entendiendo que no se puede hacer. ¿Con qué niños lo hacían, muchachos? ¿Ustedes pues en su misma institución o iban a otros colegios? ¿Cómo fue esa experiencia? Nosotros fomentamos en nuestra institución. Sí. O sea, desarrollamos las actividades en las sedes, que uh-huh. fue en la Monseñor y en la Pío XII. ¿En qué barrio están ustedes? San Javier, Comuna 13. Uh-huh. Sí, bueno, y la respuesta de los niños, Tatiana. Eso le quería preguntar a Tatiana, ¿cómo les fue con los niños precisamente? Pues con los niños fue una experiencia bastante bonita porque, digamos, con ellos debíamos de utilizar un lenguaje como más allegado a ellos. Sí. No podíamos hablarles, por ejemplo, de... Les decíamos, para ustedes, ¿qué es abuso sexual infantil? Y ellos quedaban como, ay, ¿qué decimos? Claro. Entonces empezaron unos como ya después a animarse a decir, es por ejemplo cuando alguien me toca sin mi permiso. Entonces nosotros empezamos como a animarlos pues en ese sentido. Y además tuvimos un primer encuentro con la primera dama y el alcalde, sí. donde también nos capacitaron, pues por decirlo así, contra el abuso sexual infantil. Nos dieron como una libretica y nosotros la leímos, la estudiamos, nos capacitamos y ya. Pues por medio de esto nos fuimos guiando para poder ya finalmente hacerle pues las dinámicas a los niños, replicar el proyecto en toda nuestra institución y nuestras sedes. Bueno, muchachos, eso funciona de una manera muy particular. Obviamente, pues no somos ajenos a las nuevas tecnologías. Los niños ya no son ajenos a las nuevas tecnologías. Para incluso nada. A través de un equipo como un celular pueden ser víctimas de abuso. Entonces ustedes lanzaron la campaña por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Eso funciona a través de Instagram, pero ¿qué es lo que hay que hacer como para que ustedes puedan brindarle a todos los muchachos esa información? ¿Cómo hace la gente para acceder a toda esa información preventiva? Bueno, la información preventiva se hizo a través de Instagram, como ya lo mencionaste, pero llegar a ellos es porque muchos de nuestros niños ya utilizan los métodos tecnológicos, uh-huh. y también los padres de familia. Entonces, antes de que llegara el concurso a nuestra institución y que nosotros lo empezáramos a fomentar, nosotros ya habíamos montado nuestro Instagram para que las personas se enteraran de qué eran los procesos que estaban dentro de la institución. Empezamos a decirle, más que todo a los adolescentes, que se pusieran al cuidado del Instagram porque íbamos a montar demasiado material informativo uh-huh. para ellos, y a nuestros niños obviamente les pedíamos el consentimiento a los padres de familia para poder hacer el uso de imagen de ellos, y fueron propuestas totalmente impactantes porque le llegaron directamente no solamente a la comunidad educativa, sino a toda la comunidad, se puede decir, de la Comuna 13, uh-huh. porque en la comuna se da mucho este tema. Estamos muy vulnerables, pero no trata de que seamos vulnerables y que no nos importe. Entonces eso fue de lo que nos apropiamos. ¿Cuál es la cuenta de Instagram para seguirnos? La cuenta de Instagram es @ie.sbr, que son las iniciales de nuestra institución educativa. Además, también quiero agregar algo, y es que una de las dinámicas que nosotros utilizamos fue hacer una reunión con padres de familia. Entonces, claro. Entonces nosotros le comentamos a ellos del proyecto y que había que estar al cuidado de nuestros niños, y además que no podemos ser indiferentes a todas estas problemáticas y conflictos que tiene nuestra sociedad. Uh-huh. Así que también eso es un factor importante. Kevin, desde el programa de ustedes, ¿qué balance hacen de con mi cuerpo nadie se mete, y sobre todo de involucrar uh-huh. a estos muchachos y que sean ellos mismos los voceros para los niños? Bueno, yo creo que este proyecto sobrepasó todas las expectativas. Nació con el objetivo de, como lo decía él, era darle la voz autorizada a los chicos. Normalmente los adultos hablan de este tema y del abuso sexual infantil, pero realmente son los adolescentes y los niños de donde debe partir ese autocuidado. Y ese tabú que hay sobre el tema, yo creo que a veces hace que los chicos se queden callados. Entonces queríamos darle la voz a ellos. Uh-huh. En términos de balance, éxito total. Pues en cuanto a ellos, que hicieron un excelente trabajo, los invito a que sigan el Instagram, tiene unas publicaciones maravillosas, y en el solo alcance de las publicaciones uno ve
pues hay publicaciones de 500 interacciones, entonces solo un colegio como ellos alcanzó aproximadamente en todas las publicaciones que hizo 2.500 interacciones. Ajá. Si combinamos todas las instituciones que participaron, que fueron 65 inscritas, llegamos a más de 25.000 interacciones en un concurso que se realizó en un mes. Entonces en un mes buenísimo. Convertimos todo un proyecto de autocuidado y de defensa de los derechos de los niños, del cuidado. Como lo decían ellos, es muy importante involucrar a la comunidad educativa, no solo que aprendan los chicos, sino que uno como, bueno, yo no soy padre, pero los padres digan, bueno, yo creo que esto está mal o yo creo que podemos hacer esto así. Pasaba mucho con ellos y con otros colegios que los padres decían, ay, lo que ustedes dijeron en esa publicación, yo creo que a mi hijo le está pasando. Entonces los padres ya tenían en cuenta y entraban en conciencia. Ah, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer respecto a esto? ¿O cómo lo manejamos? Entonces yo creo que fue una campaña excelente que tuvo demasiado impacto en todas las esferas, tanto de los chicos, de los padres, de la comunidad educativa. Entonces, éxito total. Yo quería preguntarle eso a Kevin porque me imagino que pues, no solo el ejercicio de empezar a mostrar y de empezar a sensibilizar a los padres y a los mismos muchachos a través de la aplicación y de las publicaciones generaba, digamos, ese compromiso, ¿cierto?, con el denunciar este tipo de hechos. ¿Pasó de pronto en medio del ejercicio que se evidenciara que alguno de los muchachos estaba sufriendo algún tipo de abuso y cómo lo encaminan ustedes? ¿Cómo se preparan entre todos para decir, uy, pilas, que aquí detectamos una situación de riesgo y es necesario ponerlo en conocimiento de las autoridades? Totalmente. Inclusive desde el primer momento, que lo mencionaba ahorita la chica, el tema de la inauguración, se dieron muchos casos donde se evidenció en compañía del alcalde y la primera dama que esos casos pasaban, que no era un tema aislado, sino que hoy en Medellín pasa y que tenemos que visualizarlo. Y adicional, y entra ahí muy importante el programa Entorno Protector de la mano de unos profesionales psicólogos que acompañan en cada institución educativa. Cuando se enteran de algún caso, sí, ya entra el programa Entorno exactamente, Protector. Exactamente, ya son unos profesionales especializados, psicólogos, que se encargan de manejar cada caso específico en cada una de las instituciones, que han hecho un excelente trabajo y que con esta campaña han podido visibilizar muchos casos. Y además, André, muchachos, hay que resaltar el trabajo conjunto que hace la Administración Municipal a través del despacho de la primera dama, la secretaria de inclusión, el mismo despacho del alcalde, ese trabajo mano a mano, codo a codo con las autoridades, con la policía, con el Caibas de la fiscalía para evidenciar estos posibles casos de abuso, empezar un proceso investigativo en contra de la persona que los está cometiendo, pero sobre todo el tema de la protección y el restablecimiento de derechos, claro, de los niños, que es muy importante, y aplicaciones y ejemplos como los que ustedes están dando, muchachos, me permito decirlo, tienen que ser replicadas en diferentes instituciones educativas, en las empresas, mejor dicho, en todas partes, porque nos tenemos que comprometer con la protección de nuestros niños. Muchachos, para la vida de ustedes, ¿esto cómo los cambió? Porque también obviamente al ser capacitados, al tener ustedes esta vocería, al ser ustedes los transmisores de ese conocimiento, obviamente también tienen que haberlo entendido muy bien. ¿Cómo les cambió esto su percepción frente a esta problemática? Bueno, para nosotros fue muy profundo porque no era algo que nosotros desconocíamos, sino que sabíamos que en nuestra institución se daba o se dio en algún momento. Entonces decíamos, como tenemos más de 3.000 estudiantes, entonces tenemos que ver de tantas personas cuáles son las más vulnerables en estos momentos. Entonces empezábamos a ver y a notar los diferentes, depende a la libreta que nos dieron en la apertura del concurso, sí. Entonces veíamos como chicos, y además el proyecto institucional de nuestra institución es llamado Me Importas Compañero Siempre, en el cual vemos cuáles son las estrategias para nosotros poder ayudar a las personas que están dentro de nuestra institución educativa para ayudarles a salir adelante con los diferentes obstáculos de su vida. Qué bueno es. Para nosotros también fue muy significativo eso, como decía pues el compañero Luisa, porque el hecho de replicar ese proyecto a los padres de familia, a los niños y a nosotros los adolescentes, hacía que, o sea, les decíamos a ellos como que no podemos ser indiferentes al dolor del otro, ¿no? Claro. Y que también es muy bonito y muy chévere cuando yo siento empatía por él, sin importar si es familiar mío, amigo, lo que sea, yo debo sentir empatía por el otro. Entonces, yo creo que también eso como sociedad aprendimos que
O sea, no podemos violentarnos y que debemos tratar de ser una comunidad fundamentada en los valores de respeto, igualdad, paz, amor. Entonces, a mí me parece muy chévere todos estos proyectos de la alcaldía que nos impulsa como a replicar este mensaje. Oiga, muy interesante eso, porque eso que tú dices es verdad, es un llamado a la sensibilidad, a tocarnos cada uno como seres humanos, como miembros de la sociedad, para que esto no siga pasando. Ustedes ahorita lo decían, y no sobra recordárselo a la gente, el 70% de los casos de abuso infantil se producen dentro del hogar. Papá, mamá, un tío, un primo, un hermanito. Padrastros. El verdadero riesgo está dentro del hogar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se visibiliza tanto como uno espera? Por vergüenza, y el llamado es a dejar la vergüenza. Si eso está sucediendo, denuncie. Si usted cree que está pasando en su casa, denuncie sin ningún temor y sin ninguna vergüenza, que para eso hay entidades encargadas de proteger a los niños, de restablecer sus derechos y de realizar las investigaciones pertinentes para castigar a la persona que esté cometiendo este tipo de abusos. Como ya Jonathan, lo mencioné, el alcaldía, el despacho de primera dama, la policía, el CAIBA de la fiscalía, todos tienen los ojos puestos en los niños para protegerlos y cuidarlos. ¿Querías decir algo? Sí, lo que quería decir era que aunque se hizo este proyecto, también aprendimos algo nosotros. Aunque sí, nosotros decimos abuso, conocemos ciertas cosas, pero no sabíamos que el abuso se puede decir de muchas cosas. Uh-huh. Es decir, como que el abuso no es exactamente tocar al niño o que sea como tocar sus partes íntimas en sí o verlo. Realmente también se podría crear abuso desde el sexting, esa palabra. Ajá. Tampoco no la conocía hasta que llegamos a este proyecto. Y el sexting es el abuso desde, por decir, el celular, los mensajes. Se envían fotos, entonces un niño, obviamente, al estar pequeño, le toman una foto y no va a saber, me tomó una foto y mamá, un familiar, uno va a estar normal. Pero ya cuando crece se dan cuenta que de pronto le estaban abusando. Claro. Y nosotros, tanto como pues, no sabíamos realmente todas estas cosas hasta cuando llegó este proyecto. Qué bueno, bueno, muchachos. Yo también quiero recordar que no solo también tocar las partes íntimas es abuso sexual. También si yo no quiero un dulce y un adulto me lo da, o sea, un niño, si yo fuese un niño y un adulto me da un dulce, también es abusar, porque cuando yo no quiero, no quiero. Si me tocas, yo no quiero, eso es abuso, porque yo no quiero. Entonces también le recordamos a los chicos, a los niños eso, que no solamente es tocar partes íntimas. Perfecto. Es así. Tenemos unas imágenes de cómo se realizó esta campaña, cómo llegaron a los colegios, cómo motivaban a los muchachos. Queremos compartirlo con ustedes. Cuando no acepto solicitudes de desconocidos en mis redes sociales. Ay, yo la sirenita. La sirena que hace uy, uy. Sí, esa es la alarma, sí. Esa es la alarma. Y a los padres de familia hay que
contarles eso? Si los niños están diciendo, les están contando, les están hablando de alguna situación en particular, sospeche, créales. Por el mero hecho de descartar que puede estar ocurriendo una situación riesgosa para ellos, créales, escúchelos un ratico y se va a dar cuenta. Ellos dan unos mensajes muy directos. A veces los niños, en medio de su inocencia, no saben cómo contar las cosas. Pero o si no están saben hablando. ¿Qué está pasando? Sí, o no saben qué está pasando. O hay algo tan particular que ellos quieren expresarlo. Párele bolas, papá. Párele bolas, mamá, porque ahí puede estar sucediendo algo. Y a ustedes, muchachos, hay que darles las gracias porque hay un compromiso real. Como sociedad, desde la institución educativa, desde la labor como personera, porque tú eres personera de institución educativa, y ustedes como estudiantes de ese colegio, para proteger a los más pequeñitos, incluso ustedes mismos a través de esas herramientas también sirven como autoprotectoras, ¿sí o no? Kevin, yo también quiero que nos cuentes la respuesta de los padres de familia, porque son fundamentales en todo este proceso. El niño, me imagino que la primera persona, ojalá la primera persona que vaya y le cuente es a los papás, pero en muchas ocasiones, lamentablemente, los papás no les creen o creen que no es importante. ¿Cómo fue la respuesta de padres de familia en esta experiencia? Yo creo que ha sido un aprendizaje constante. Es muy importante darles la concientización a los padres de que escuchen a sus hijos. Es un proceso, estamos en él. Ahorita lo hablábamos de las articulaciones. Yo creo que hoy estamos trabajando para eso, para que los padres escuchen a sus hijos y para que la sociedad en general le dé el lugar que se merecen y la voz que se merecen. Hoy lo vemos que en este concurso, cuando le damos la voz a ellos y les permitimos crear y hacer estas campañas tan maravillosas, las cosas suceden y ellos mismos se dan cuenta y ellos mismos impulsan ciertos proyectos que son importantes hoy para la ciudad. O sea, el tema es con los padres, es de lado y lado, no solo abrir la puerta a los padres, sino a los hijos. Tiene que ser algo transversal. En la medida que educamos a los hijos, vamos educando a los padres y le damos lugar a que este tipo de cosas no ocurran en nuestra sociedad. Qué bueno haberlos tenido acá. Como Jorge les decía, muchas felicitaciones. Y ojalá se replique todo eso que están haciendo otros colegios. Ir a los otros colegios, hey, muchachos, vengan para esto, metámonos aquí en esta aplicación que está moviéndose. Debe seguir porque es un proyecto que ha impactado mucho, como ya lo dijimos, y debe seguir haciéndolo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por tenernos acá. Gracias. Muchas gracias. Hay que proteger los niños y solo darles amor, porque abusan de un menor es un delito mayor. Abusar de un menor es un delito mayor. ¿Señor? Ya regresamos. Estás viendo Soy Medellín. A pesar de los problemas, su vida nunca se enrede, porque en la ciudad sabemos que el que quiere sí puede. Con la estrategia parcero se da la oportunidad que los jóvenes caminen siempre por legalidad. Ole. ¿Por qué no nos ponen nosotros a hacer un coro ahí? Te da como ganas, ¿cierto? Sí, él se quiere robar el pero show. Pero no, dejémoslo, no. Dejémoslo mejor. No, aquí no se puede robar el show porque es precisamente algo de lo legal. Yo le estoy hablando de lo aquí legal. Aquí no se roba ni el show, nada, mejor nada, dicho. Nada, porque es que vamos por el camino, la senda, el rumbo, el surco de la legalidad. Que eso es lo que vamos a hablar enseguida de una estrategia fenomenal. Y me encanta de desde el nombre, porque se llama sí. Parceros. Parceros. Sí. O sea, parceros, donde los jóvenes que de pronto han tenido algún tipo de inconveniente, han cogido unos rumbos que no son los más indicados, pues dicen, hombre, yo me quiero salir de aquí, yo no quiero estar ahí, venga, yo me acojo, pues voy al programa Parceros y empiezan una vida nueva. Y lo así otro, es. Si no ha cogido ese mal rumbo,
puede que esté en la posibilidad de que se vaya por ahí. Al filo, al filo, sí. La delgada línea que llama. Entonces, ¿qué hace la alcaldía de Medellín a través de la esta estrategia con la Secretaría de Seguridad? Que es la primera vez que se implementa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es de alcance nacional ahora. Uh-huh. La semana pasada, en el taller Construyendo País, el presidente Iván Duque precisamente habló de la posibilidad de implementar esta estrategia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque está comprobado que los muchachos quieren cambiar sus rumbos, quieren cambiar sus vidas, formarse para otras cosas, para ser productivos, para estudiar, para emprender, y a través de Parceros se pueden lograr. Cuando se habla de darle oportunidad a los jóvenes, este programa de Parceros es el mejor ejemplo. Sí. Porque tiene en cuenta jóvenes de 14, 15, 20, 25, hasta 28 años. Entonces, lo ha logrado en diferentes sectores de la ciudad. Sí. Y el trabajo al principio fue silencioso, calladito, pero ya dio un rédito bien importante. 1.080 jóvenes ya se graduaron, son la primera cohorte de graduados del programa Parceros. Y ellos están aquí, nos van a contar, pues no están los 1.080 porque no nos caben canecas. Yo pensé que me iba a sacar una trova. Pero un saludo a todos los parceros, ¿no? A los 1.079. No, a los 1.078 porque hoy vamos a traer. Hay dos parceros. Hoy tenemos dos parceros acá que nos van a acompañar y los queremos invitar para que nos cuenten cómo han cambiado su vida a través de esta estrategia. Parceros, bienvenidos. Ellos son Ruth Estelle Góez, parcera. Bienvenida, Ruth. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y Froilán Olaya. Bienvenida. Otro parcero. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me gustan esas gorras. Son muy bonitas. Están muy chévere. Bueno, chicos, cuéntenos pues la historia de ustedes. ¿Cómo te dicen a ti, Ruth o Estelle? ¿O Ruth Estelle? Estela. Bueno, bueno, es que es Estela. ¿Y a vos cómo te dicen, Freud o Froilán? Froilán. Froilán, ese sí no tiene como dividirse. No, porque se pronto por Freud. Sigmund Freud, no creo. ¿De qué barrio es Ruth? De San Javier, la Comuna 3. ¿Y Froilán? San Javier. También de San Javier. Bueno, Estela, ¿cómo llegaste a este programa Parceros? ¿Por qué sos hoy una parcera? Yo hoy soy una parcera porque a mi casa me llegó una invitación VIP. Sí. Que era un sábado al estadio y yo de perezosa no fui. Ah. Porque yo, mami, ¿yo qué voy a ir a hacer por allá? No, qué pereza, yo me voy a quedar durmiendo. Entonces no fui, era la 1:00 p.m. y no fui. Al martes siguiente vinieron dos parceras y me buscaron hasta mi casa. Yo estaba durmiendo y no les importó, me levantaron, les dieron, no, o la levantan o entramos y la levantamos. Yo me levanté y ya me citaron por allá al lugar comunal de la comuna. Yo fui y ya empecé a asistir a los programas de Parceros. ¿Te quedó gustando, pues? Ellas, por ejemplo, ¿para qué te estaban invitando ese día de la invitación o a qué era el programa que te planteaban? Ellos me planteaban el programa de Parceros de la Comuna 13 para que asistiéramos, que era un cambio para los jóvenes. Pero entonces yo no fui, el primer día yo no fui. Y ya después, ya que fueron a buscarme a mi casa, yo fui y me inscribí y todo, y ya empecé a ir los fines de semana. ¿Oíste, Rudy, qué fue lo que te quedó gustando? Que es que al principio dije no, pero después cuando fui, me quedó gustando el asunto. ¿Qué fue lo que te enganchó con Parceros? ¿Qué fue lo que me enganchó? La compañía de las parceras. Los consejos, Richie es una persona muy especial en Parceros. ¿Quién es Richie era como esa con esa persona que te empuja, bueno, el camino es para allá, camina como el allá guía. Sí. Richie era como el guía de nosotros. Richie a nosotros nos daba ánimos y pues sí, fueron muchas cosas en Parcero. Froilán está que se habla y también dándole bola a Richie. ¿Cómo fue lo de Richie, Froilán, y cómo fue que llegaste vos a Parceros? O sea, yo llegué a Parceros. Me acuerdo bien que eso fue un viernes. Sí. Entonces, yo vivo en San Javier, pero el hijo mío vivía en ese tiempo con la mamá en el barrio Olaya. Sí. Entonces, a mí todos los viernes me toca ir por él para llevármelo el fin de semana a pasar conmigo. Entonces, iba llegando, estaba en la iglesia. Entonces, me llamó un amigo: hey, mira, vení, que acá hay un programa de la alcaldía que se llama Parceros, que nos van a poner a estudiar y a trabajar. Y uno vagando en el barrio haciendo nada. Llega con un programa y yo, ¿cómo? Vamos a ver de qué se trata. Entonces empezamos el proceso, nos reuníamos en el Olaya,
Entonces ya empezamos las capacitaciones, yo empecé a estudiar. ¿Qué empezaste a estudiar? Estoy terminando el bachillerato. ¡Wow, qué bien! Estoy terminando y empezamos el proceso. Entonces los primeros días, pues sí, cuando empezó el proceso, como que más bien desanimadito. Claro, porque uno venir de no hacer nada, allá tener que empezar a hacer cosas importantes. Claro, entonces ya cuando empezamos a ver el proceso con Ricardo, que muchachos, ¿qué es? Que ustedes pueden, que vamos. Entonces, o sea, Ricardo fue fundamental ahí. Sí. Saludemos a Ricardo, pues, y felicitémoslo. Sí, porque... y las parceras que estuvieron en la comuna haciendo el acompañamiento también. Sí. Personas muy importantes. Entonces ya empezamos a crear el proyecto. Los que teníamos emprendimiento, que para que empezáramos con el emprendimiento. Y sí, yo digo que a mí, parcero, me cambió la vida, por lo menos principalmente a mí, sí me cambió mucho, porque yo ahora ya estoy estudiando y ya estoy pensando en salir adelante, en ser algo, hacer alguien importante para la ciudad. ¿Hace cuánto fue eso, Freilán? Tiene 6 meses. Ay, en poco tiempo has logrado mucho. Sí, demasiado, cosas que yo ni creía que podía. Además que mire, es un compromiso de la administración municipal con los muchachos, o sea, estar ahí con ellos, acompañándolos, constante con ellos, pero el compromiso de ellos también de querer hacer las cosas, de darle un vuelco y un giro a su vida para hacer cosas positivas, productivas, como lo está haciendo Froilán, como lo está haciendo también Ruth. Muchachos, bien, bacano. Eso de parceros en ustedes, que es el reflejo de los 1080 graduados, están ustedes dos, de que las cosas se pueden hacer bien. Sí, se puede. Estela, ¿qué sería, por ejemplo, tu vida en este momento si no hubieras llegado a este programa de parceros? ¿Qué te imaginas? ¿Qué me imagino? Pues, no sé, no estaría estudiando, porque estoy estudiando, estoy montando un proyecto con la... Pues, gracias a parceros. Sí. Sí, entonces... Contanos qué proyecto. Es como un emprendimiento, un almacén... Es como, sí, como ropa para gorditas, para los estereotipos, para los trans y para todo eso, para las personas que dejan a un lado, ¿sí me entiendes? Que se sienten un poco excluidas. Sí, ahí vamos a estar nosotros como ayudándolos y para que dejen la pena de ellos mismos, suban la autoestima y todo qué eso. Bien. Qué bonita esa iniciativa. O sea, pasar y también, a trabajar por la comunidad también, claro, por otros, sí. Muy bien. ¿También estás terminando el bachillerato? Sí, estoy terminando el bachillerato porque yo fui mamá muy joven. Y entonces me daba pesar dejar mi bebé sola para ir a estudiar. Claro. Y me salí de estudiar para cuidar a mi hija. ¿Cuántos años tiene Ruth? Yo voy a cumplir 30, mi bebé tiene 13 años. ¡Ay, bebé! ¡Dios mío, grandota! Sí, fuiste mamá muy joven. Yo tengo 27. ¿27? ¿Y tienes un hijo también? Sí. ¿De cuánto? Tiene 4 años. ¡Ay, qué belleza! Bueno, además que eso también, ustedes que son papás, obviamente ya cambia también la perspectiva para los hijos, para que los vean a ustedes también como un ejemplo. Por ellos, pues fundamentalmente es este cambio también, ¿no? Sí, o sea, yo tengo 2 hijas, pero ya la mayor tiene 13 años. Sí, es como un ejemplo para mis hijas. Sí. Sí, ayudarles en lo que uno más pueda, en salir adelante, en el colegio, en todo. Y Froilán, ¿qué te dice tu chiquito? ¿Te ha visto el cambio? ¿Están más cercanos? Cambio, ¿qué te dice él, por ejemplo? El cambio se nota porque yo antes era como muy alejado, ¿sí me entiendes? Sí. Pensaba en otras cosas, estar por ahí en la esquina molestando, viendo qué voy a hacer. Entonces lo hace que entre a parceros, porque yo también soy barrista. Sí. Me gusta mucho el fútbol, soy de Nacional. De Nacional. Entonces yo era los que, vamos a pelear y vamos a acabar con todo el mundo. Ay. Pero llegó un punto que como que, no, por ahí no es, ¿qué estás haciendo? Sí, tienes que, sí, tienes que respetar la diferencia de los demás, todos no somos iguales, nos gustan las diferentes cosas. Entonces ya en parcero uno viendo todas esas capacitaciones, todo lo que le enseña, uno como que... ya empieza a cambiar y piensa diferente. Entonces ya yo era los que, no, el niño, vamos para un parque, vamos a salir. Sí, ya voy para el estadio, pero ya no, ¿qué me va a poner a pelear? Entonces, sí. Si tengo un amigo de Medellín, no, venga, vamos, pasémonos juntos. Bien. Sí. Además, ir con el niño, enseñarle claro, que también el fútbol lo he llevado, sí, es porque alegría. Eso es, sí. El fútbol es para disfrutarlo en familia. Aproveche usted del mensaje que viene Clásico, hombre, Froilán, para que lo vivamos tranquilos, en paz. Muchachos, mire que ya los hemos logrado, ¿no? Los que me conocen, los de Nacionales del Medellín, ¿sabes qué? Nosotros, el mundo de nosotros gira
por el balón, no tenemos que manchar el espectáculo de fútbol, que es una fiesta tan hermosa, con violencia, porque eso no viene al caso, ante todo el respeto a la diferencia, porque todos no somos iguales, somos diferentes. Bien. Si no estuviera el Real de Patio, ¿qué sería el clásico? No sería clásico. Es verdad, y hay que aprovechar y hacemos aquí este paréntesis cortico para felicitar a los muchachos, a las dos barras de Nacional, de Medellín, porque están comprometidas con los clásicos en paz. Sí. Se ha logrado, antes de que comenzara esta administración se decía, eso es imposible, no se pueden juntar las dos barras en un partido. Sí, sí. ¿Para 13 clásicos? Más de 13 clásicos con las dos barras, con las dos hinchadas, en pro del respeto, de la tolerancia y de la fiesta del fútbol. Es un deporte y hay que disfrutarlo como tal. Buen mensaje al de Brovilán y felicitación a todos los muchachos de las barras de Nacional y Medellín. Tenemos una llamada. ¿Quién será? ¿Aló? Buenas tardes, noches. ¿Con quién hablo? Berta Socorro de Faldabajo, ¿cómo estás? Berta, nunca me imaginé que fuera usted. Yo sí, no, si ya llaman a la recepción y la pasan. Ah, ¿verdad, Angelita? No, pero Angelita sí está. No. ¿Quién está, Juan? No, Angelita. Creer, ¿usted no, la pasó? No vaya a creer que la llamadita siempre es dura porque el contestador de Telemedellín es con un menú muy largo. Ay, ¿cómo es que me pasan la llamada para contabilidad? Pensaron que iba a pedir declaración de renta y yo, no, es para el programa. Ah. Pasó en Medellín. Y no, muy bien, gracias a mi Dios me logré comunicar. Qué bueno, Berta, y contanos. Me gusta mucho que me gusta el programa ese de los parceros. Vea qué belleza esa Ru y ese Froilán. No, eso es, son ejemplos ese par de muchachos. Vea que ya los hijos también de ellos están tan grandes y ya van viendo el ejemplo de los papás. Y así es muy, muy maravilloso. Yo tuve un caso parecido con el cuarto hijo mío, con Orlando Schneider. ¿Qué pasó con Orlando Schneider? No, ese me estaba cogiendo el camino de la ilegalidad, querida. Y ese, pues, yo lo veía que él se me iba perdiendo. Y yo, pero Orlando Schneider, ¿qué te pasa? No, escucha, que es que yo quiero... Me tenía a estudiar aviación, que todo bien, que tiza. Y yo aviación, y se pegaba unos vuelos, ¿oí? No, entiendo. Pero con sustancias de esas psicoactivas, de esas que no son permitidas. Sí, sí. Y entonces yo ahí, Orlando Schneider, no me hagas eso. Entonces, bueno, después le dio por meterse que con el cuento de la literatura, leer todos los días. Ah, por eso el es libro bueno, que empezó a... Sí, pero el libro que cogió de cabecera fue es que La Hojarasca. ¿Y lo dejó sin hojas o qué? Pero no el de Jorge Isaac, sino el de Nostrabamos. ¡Ay, no! Entonces yo, no, Hernando, en Neider, así no. Entonces hasta que ella dijo, no, ¿sabes qué, parcerita? Me decía así, imagínate a la mamá, parcerita. Me decía así, me cuchita. Y no, ¿sabes qué, parcerita? Yo voy a cambiar. Y sí, ya se me afició mucho. Él tenía pues por ahí unas de esas hierba maluca. De la hierba que, ¿cómo es? La que mata, ¿cómo es? La mata que mata. La mata que mata, sí. Y entonces, cogió y dejó unas bolsas y dijo, va, esto también es para uso medicinal. Entonces, sí. Bueno, y dijo, empiece a meterlas en alcohol, que eso va soltando, ya no voy a consumir. Eso se lo da al abuelito. Y entonces el abuelito empezó pues a aplicarse toda esa medicina alternativa que llaman. Sí, y pero el abuelito fue el que cogió el mal camino, porque claro, empezó a andar todo gorobeto con las rodillas todas trabadas. Ay, no puede ser, no puede ser. Oíste, Berta, pero ¿cómo hiciste pues con Orlando y al final cuál fue la decisión para que él saliera como de todo eso ya? No, yo le dije, bueno, mi hijo, aquí le hemos dado amor, educación, le hemos dado oportunidades, todo eso. Y me dijo, ¿sabe qué, pucha? Es que la verdad, yo era por demostrarle a los parceros de la esquina que yo también era un probón.
Entonces yo, pero ¿dónde quedó ese cigarrillo? Y me dijo, no, pues que yo también era berraquito y yo soy más berraquera Orlando Schneider. Saliste de eso y me dijo, ¿sabe qué, cucha? Voy a meterme al programa, parcero. Ay, qué bueno. Y voy a empezar a, sí, ya se me graduó y todo, tiene un diploma espectacular, lo tenemos, corrimos el corazón de Jesús un poquito y ahí tenemos el diplomita de... Se merece hermoso, tenerlo, sino, ahí. No, claro, claro, incluso me decía que Froilán le copiaba en los exámenes. Ay, sí, así, ay no, Froilán. Que como es tan grande, es que volteaba los ojos y le imaginaba. ¿Qué no era si no me iba a hacer así para copiarle? Y encantado con Ru, con ojos crespos de Ru. Me imagino. Imagínate, decía que belleza esos crespos de Ru y ese blogín con ojos rotos, que ave María, que eso era el suspiradero de todo el mundo allá. Mis amores, sí, los quiero mucho, voy porque tengo que aplicarme la medicina para las rodillas. Listo, Berta. La medicina para las rodillas. Pero es que ya medicina, mucho. Listo. Sí, medicina, es untado, eso es efectivo. Bueno, listo, Berta, bueno, que se alivie y gracias por la historia de Orlando Schneider. Que chao, nos... Berta. ¿Cuántas untaditas me van a comprar? Berta, después hablamos. Por el ¿listo? Interno, déjanos tus datos, bueno. Berta, listo. Bueno, chao. Mis amores. Chao, parceros, todo bien. Chao, Berta. ¿Con qué Froilán se copiaban los exámenes? Ay, a ver, María. No, yo soy aplicado, yo estoy. El suspiradero de Ruth. El suspiradero. Ah, eso sí creo yo. Ah, él mismo dijo que sí. Se ve que Ruth hizo estragos entre los parceros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Soy Medellín. Estás viendo Soy Medellín. Continuamos en Soy Medellín, último bloque de nuestro programa, y seguimos hablando de Parceros, esta iniciativa que comenzó por allá en octubre de 2018, para la cual la administración ha invertido más de 2 mil millones de pesos y que cuenta con un grupo de profesionales tremendo que hay que felicitar. Son 35 más 24 psicólogos. Uno de esos psicólogos es Natacha Villegas, que está aquí con nosotros. Parcera, le decimos de cariño a Natacha, porque el trabajo ha sido arduo, constante, de siempre abrazar a estos muchachos, de traerlos a la legalidad, a emprender, a estudiar, a hacer cosas positivas por la ciudad. Bienvenida, Natacha. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por tenerlos a ellos acá, que ellos son la fuente de inspiración para que esto siga para adelante y para que este proyecto llegue a muchas otras personas. Natacha, ¿cómo ha sido esta experiencia de Parceros? ¿Con qué te encontraste vos? ¿Qué te sorprendió? ¿O qué has aprendido? ¿Qué procesos has logrado acá? Mira, yo creo que lo más bonito personalmente ha sido las historias. Sí. Por ejemplo, yo en este caso soy la parcera de este señor acá. ¡Ay, qué lindo! Y han sido las historias, porque entonces ustedes están viendo a Froilán muy organizadito, muy bonito, contándoles de todo lo que él ha logrado, y lo mismo a Ruth. Pero detrás de cada uno de ellos hay una historia, a veces dolorosa, a veces con un montón de cosas para sanar, y ha sido muy bonito estar ahí para ellos, estar ahí para cuando Froilán se quería matricular al colegio, estar ahí para llamarlo a que venga incluso a este espacio. Yo creo que ha sido encontrarse con que en Medellín hay un montón de jóvenes con historias que contar, sí, que a veces desconocemos, y cuando uno las empieza a conocer, entonces uno le pone rostro a esa necesidad, a ese sufrimiento, y uno dice, bueno, vamos a transformar eso. Natacha, ya hay una primera cohorte de graduados, 1.080 los muchachos, aquí hay dos representantes.
pero ¿qué pasa con Parceros? O sea, eso por allá empezó en octubre de 2018, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la segunda fase de Parceros? ¿Qué más hay de Parceros? Porque esto no termina, esto no para, las oportunidades para los jóvenes siguen abiertas. No, Parceros, yo espero que haya para mucho rato. A ver, con ellos, que son pues como los pioneros, se inició pues como el programa, como tú dices, inició en esas fechas, y se culminó hace más o menos ya 20 días, más o menos, fue el tema de los grados, en el que precisamente se graduaron de gorra y todo, por eso hoy estamos ya aún informados. Claro. Esa es la consentida, ¿cierto? Pero paralelamente ya habíamos empezado en otras 6 comunas. ¿Qué comunas? Habíamos iniciado en la comuna 3 Manrique, 2 Santa Cruz, 5 Castilla, estamos en la 8 Villahermosa, Guayabal y Belén. Ya, o sea, como que se duplicó el cupo, llamémoslo de alguna manera, fuimos a buscar más chicos, convocamos a más, fuimos a las esquinas, a los parques, a las casas de ellos, a tocarles, Parceros les tocó la puerta, y en este momento todo lo que Ruth y Froilán les contaron que vivieron, ellos lo están viviendo. Entonces esos chicos están empezando a matricular, están empezando a buscar empleo, están con el tema de emprendimiento, ellos todavía... ¿Vamos por cuántos ya? ¿Vamos por cuántos? En total son como 1000 y punta. Yo no soy tan buena con las cifras, pero sí, esa cifra sigue creciendo, y esperemos que siga creciendo y que sean muchos jóvenes los que un día reciban en este sofá. Ay, pues sí. Qué testimonios tan bonitos. Nos gusta mucho conocer estas historias de vida porque nos llenan de esperanza en estas generaciones que desde ya están construyendo un mejor futuro. Froilán, Estela, Natacha, qué guía tan especial, y ustedes, muchachos, muy bien. Sigan adelante por ustedes. Gracias. Y por sus chicos. Sí, ¿no? Gracias. Este programa, Parceros, es bastante motivante, porque es que así los muchachos van a salir adelante. Ya no son consumidores ni están echando balín. Nos vemos en 8 días de nuevo en Soy Medellín. ¡Los esperamos! Bye, bye. Chao. Espero que nos vean en las casas.